La paz de Dios, amados hermanos, una disculpa, contratiempos de carácter técnico nos obligaron a demorar el inicio de esta transmisión. Esperamos su comprensión y rogamos a Dios nos ayude para que esto no se repita. En esta tarde nos es particularmente grato saludarles y desear una y otra vez que el Señor les bendiga, que el Señor les asista, que el Señor sea en sus respectivos hogares y que la fortaleza de Dios siga siendo en sus corazones y sobre todo que sigamos en esa comunión íntima con el Señor y más ahora en este tiempo, repito, que estamos viviendo. En esta tarde está con nosotros nuestro hermano Luis Enrique Figueroa Cerrato. Él es colaborador en la Iglesia Príncipe de Paz, en la Colonia del Puertecito, municipio de Armería, de profesión psicólogo. Y juntamente con su esposa, nuestra hermana Gladys Fernández, y su pequeño Marcos, pues apoyan y son de bendición en aquella congregación. El tema que hoy vamos a abordar es impacto psicológico de la contingencia por el COVID-19. En su primera parte, el domingo, si el Señor nos permite, a partir de las 5 de la tarde, consideraremos la segunda y última parte. Y también tendremos el próximo domingo una sesión de preguntas y respuestas, dependiendo de las preguntas que lleguen, de aproximadamente unos, 15-20 minutos de ánfora de preguntas y respuestas a propósito de esta primera parte y de la segunda parte que el próximo domingo nuestro hermano Luis Enrique presentará a ustedes. Por lo demás, hermanos, no me resta más que hacer una breve oración para que nuestro hermano Luis, sin más, pase ya a ocupar este lugar. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, ponemos en tus manos esta transmisión y te rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo en la vida de nuestro hermano Luis, a quien te pedimos bendigas de manera muy especial, y te rogamos que la consideración que se hará en esta tarde, mi Señor y Dios, sea de bendición para todos nosotros y sobre todo para gloria tuya, Cristo. Te ruego, por tanto, una y otra vez, que tú bendigas a nuestro hermano y que seas con él. Gracias, Cristo Jesús. En tu nombre glorioso te lo pedimos. Amén. Nuestro hermano Luis. Gracias, Luis. Dios te bendiga. Bienvenido. Hermanos y hermanas y demás personas que pudieran estar viendo esta transmisión, les saludo con la paz del Señor, esperando que el Señor esté con ustedes en medio de esta contingencia que estamos viviendo en nuestro país. Agradezco al Señor primeramente por la vida que me ha dado hasta el día de hoy para estar aquí, por la salud que me ha dado y a mi familia también. Y agradezco al Señor que me ha traído para compartirles este tema a propósito de la contingencia, hermanos, que se titula Impacto psicológico del COVID-19 en nuestra vida. El objetivo de este tema, hermanos, es informar a la audiencia sobre el impacto psicológico que pudiera estar ocasionando la reciente pandemia y también, hermanos, cómo la palabra del Señor nos ayuda para tener paz en nuestra vida. Es por eso, hermanos, que desde sus casas sigamos atentos al tema y si pueden ayudarnos con la lectura y seguirnos con la lectura, hermanos, sería de bendición. Busquemos, hermanos, en Salmos 91, del 1 al 4. Dice así, Salmo 91, del 1 al 4, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío,
Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Asimismo, hermanos, también, si pueden leer allá en sus casas o donde nos estén viendo, Mateo 24, del 6 al 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Si se dan cuenta, hermanos, la Escritura nos muestra o nos enseña que en los postreros días vendrían tiempos difíciles. Sin lugar a duda, hermanos, estamos viviendo esos tiempos. Y no solamente lo podemos ver en la reciente pandemia, hermanos. El mundo desde ya hace varios años ha entrado en un colapso muy visible que se puede observar a través de los medios de comunicación, en las noticias que estamos viendo. Donde podemos ver que el mundo está sufriendo de escasez de alimentos, escasez de aguas, sobrepoblación. El crimen, hermanos, está sobrepasando el gobierno. Se han perdido los valores y los desastres naturales que siguen en aumento, hermanos. Estamos viendo que el mundo entró en crisis desde hace ya varios años, y esta contingencia, pues solamente es una más de todo lo que está profetizado que va a suceder. Entonces, hermanos, todo indica que nos ha tocado ver el cumplimiento de algunas profecías bíblicas que estaban anunciadas para antes del fin. También esto significa, hermanos, que la venida del Señor está próxima. Por lo tanto, debemos estar, hermanos, preparados, y si no lo estamos, preparémonos para la venida del Señor. Dice Mateo 24, 44, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, hermanos. El Señor está próximo porque sus señales se están siendo visibles, hermanos. También es de reflexionar, hermanos, que si bien es cierto, el reino que el Señor nos ofrece es un reino espiritual. Nos lo dice en Juan 18, 36, hermanos. Debemos también tomar en cuenta que estamos en este mundo y en los abates de este mundo. Es por eso de la importancia de este tema, tomando en cuenta, hermanos, que de ninguna manera podemos nosotros suplir la parte espiritual, hermanos, que esa es nuestra primera necesidad. Prepararnos espiritualmente para cuando el Señor esté a las puertas y nos llame, estar preparados y podamos ir con el Señor. Pero este tema, hermanos, es a propósito de lo que estamos viviendo y es con relación a la pandemia, hermanos. También, como introducción, hermanos, vemos que el Señor nos llama a que no entremos en pánico, hermanos. No os turbéis, dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces, hermanos, también la palabra del Señor
nos da consuelo en medio de toda esta situación. Vamos a iniciar, hermanos, el tema con una pregunta. ¿Qué está pasando en nuestro mundo, hermanos? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cuál es la situación? Yo sé, hermanos, que ustedes están informados de todo lo que está pasando, pero voy a hacer un pequeño resumen, hermanos, para ir con el tema de lo que se está viviendo, hermanos. El 31 de diciembre, en China, es descubierto un nuevo virus, hermanos, de la familia del coronavirus. Los coronavirus, hermanos, pueden causar enfermedades respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta algo más grave, hermanos, y más severo. El coronavirus, hermanos, entonces es la enfermedad causada por ese virus. El COVID en realidad viene siendo la enfermedad, hermanos. Una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad. El virus es el coronavirus y la enfermedad que causa esto es el COVID, que llaman COVID-19. La característica principal de este virus, hermanos, descubierto, es la rápida propagación y contagio, de tal forma que primeramente se hizo una epidemia local para después convertirse en una pandemia, es decir, se extendió por todo el mundo. De ahí la alerta mundial para actuar de manera inmediata para contrarrestar toda esa problemática sanitaria, hermanos. Como dato adicional, hermanos, revisando la página oficial de la OMS es la Organización Mundial de la Salud, revela que a pesar de ser el coronavirus muy contagioso, hermanos, y de rápida propagación, su letalidad no es tan grave, hermanos. Dice que el 80% de las personas que adquieren el virus se recuperan sin ningún tratamiento y solo una de cada 6 presentan un cuadro más grave y severo, hermanos. Y solamente hay una mortandad del 2%. ¿Por qué se los digo, hermanos? No para que deje de tomar las medidas sanitarias pertinentes. No, hermanos, se los digo para que reflexionemos y no entramos en temor, no entramos en pánico ante esa situación, hermanos. Analicemos en el segundo punto, hermanos. Después de que se declara esta pandemia, esta contingencia, ¿qué pasa inmediatamente en los países, hermanos, y en el mundo? Pasa una serie de situaciones que se tienen que tomar, medidas que se tienen que tomar de forma rápida, de forma imprevista, para hacer frente a esta contingencia, hermanos. Lo primero que podemos observar es un bombardeo de información, hermanos. Inmediatamente todos los medios de comunicación están hablando de este tema. Todos, desde radio, televisión y ahora ya con las redes sociales, todos. Todo el mundo estuvo al tanto de este tema. Y a partir de ahí, hermanos, empieza a suceder muchas cosas. Hay suspensión del sistema educativo, a los niños los sacan de las escuelas, se aíslan a las personas, las oficinas, instituciones dejan de laborar, hermanos, también. Algunos establecimientos se ven obligados o el gobierno les obliga a cerrar también, hermanos, sus negocios. Empieza a haber una percepción a nivel mundial de un caos, hermanos. De un caos. Aquí me voy a detener un poquito, hermanos, solo para hacer una mención, hermanos. El ser humano tiene la tendencia, hermanos, natural de evitar el caos, ya que eso le ayuda a sobrevivir, hermanos. El Señor, nuestro Dios y Creador mismo,
también es un Dios de orden y no de caos, hermanos. En Génesis 1 y 2, Génesis 1, 2 nos relata y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Señor, ¿qué hizo? La ordenó. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque cuando las personas se ven inmersas en ese caos, pues resulta ese miedo, esa incertidumbre por querer cambiar y controlar la situación. Después, posteriormente, hermanos, observamos que la gente, ya con esa percepción de caos, ya con esa incertidumbre, empieza a hacer compras de pánico, empieza a ir a devastar los establecimientos donde hay comidas. Las fábricas también dejan de producir algunos productos, se da escasez, se cancelan eventos, se cierran las iglesias, se cierran los parques públicos. Imagínense, hermanos, todo el caos que se genera a nivel mundial y en nuestro país también, al ver todo este tipo de situaciones. Es natural que las personas, y más si no conocen del Señor, entren en miedo y en temor, porque lo que se ve y lo que se vive es algo preocupante. Como es de saber, hermanos, todo esto que acabamos de mencionar, como es de esperarse, trae consecuencias, hermanos, no solamente a nivel social, sino a nivel personal también. De esas consecuencias son las que quiero que nosotros, hermanos, reflexionemos y veamos que también nosotros podemos sucumbir ante esas consecuencias y en algún momento tal vez podamos entrar en miedo o en pánico, pero también comprendemos que el Señor tiene palabra para esas situaciones y para ese consuelo también. Todo eso que mencionamos hace rato obligó a la población a hacer varios cambios, tanto en sus rutinas como en sus formas de vida. Cambios que se tuvieron que hacer de forma inmediata, repentina y radical. En muy pocas horas se veían las calles solas, se veían que la gente ya no quería salir, hermanos. Y con esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Cuando nosotros o cuando el cuerpo humano entra en ese tipo de cambios tan radical y confuso y rápido, generamos tensión en nuestra mente, en nuestro cuerpo físico también. Y toda esa tensión, al final de cuentas, resulta o puede resultar en algún daño psicológico o incluso físico, hermanos. De ahí la importancia de este tema. El cambio, hermanos, como otra mención, hermanos, el cambio genera conflicto en todas las personas también. Si usted recuerda también, en algún momento ha vivido alguna situación donde tenga que vivir un cambio radical, para citar un ejemplo, cuando una persona se casa, ese es un cambio radical. Ese cambio puede generar en su principio y en su momento conflicto, incluso conflictos en la pareja, porque la forma en la que estaba acostumbrado ha cambiado. Así como ese cambio, hay otros. La muerte de un ser querido también puede generar conflicto, porque son cambios radicales, cambios que cambian la forma de vida completa. Entonces, lo que estamos viviendo también nos ha cambiado, quizá momentáneamente por algunos lapsos de meses, pero nos ha cambiado de forma radical la forma en la que hemos estado viviendo, hermanos. Algunas de las consecuencias que han traído esta forma de vida y esta contingencia sanitaria ha sido confinamiento en nuestras casas. Imagínense este panorama, hermanos, que vamos a platicar ahorita. Imagínense el panorama y cómo cree que las familias lo están viviendo. De pronto
se les prohíbe a las personas que salgan. Entonces, ¿qué pasa? Se confinan en las casas. Se les obliga a estar en aislamiento. No pueden estar en contacto social. ¿Qué pasa? La economía se empieza a dañar porque muchas personas no pueden salir ni a trabajar. Los niños, como ya vimos, ya no están en la escuela, ahora están en casa y no saben muchas veces cómo controlar a los niños, porque se supone que en ese tiempo los niños estaban en la escuela. En el momento en el que los niños están en casa las 24 horas, eso genera también tensión en la familia, en los padres. La incertidumbre que se generó también con todo lo vivido, el temor, la falta de control, la visión dirigida, hermanos. Miren, aquí hay otro punto. Con tanta información que usted vivió o vio en las redes sociales y en los medios de comunicación, llega el momento que todos los temas de conversación están dirigidos a la misma contingencia. Todo, en todo momento no se habla otra cosa que no sea de la contingencia. Y eso de alguna manera afecta nuestra salud emocional, porque hacemos una visión de túnel, es decir, no tenemos cabida para otra cosa que no sea simple y sencillamente lo que estamos viviendo. Otra situación es que no hay actividad física, entonces la tensión se incrementa. Entonces, todas estas consecuencias se dan en función de las medidas que se tienen que hacer o que el gobierno obliga a hacer para hacer combate a la contingencia sanitaria. Ahora, todas estas consecuencias traen también problemas en la salud. Problemas en la salud psicológica principalmente y también fisiológica, hermanos. Y ahí es donde yo quiero, o de ahí es donde yo quiero compartirles el tema que está más relacionado con eso, las afecciones psicológicas por la contingencia del COVID-19. Es muy probable que todas estas personas, es probable que todas las alteraciones que hemos vivido recaigan en algún problema psicológico o trastorno psicológico. Y aclaro, no necesariamente tenemos que estar dentro de un trastorno psicológico, pero posiblemente estemos sufriendo algunos síntomas de alguna enfermedad psicológica que a continuación voy a mencionar. Y me dirán, bueno, tal vez en la iglesia no se da esto, tal vez allá, las personas del mundo sí. Tal vez en la iglesia no se dé tan frecuentemente porque sabemos que tenemos la ayuda del Señor y que confiamos en el Señor. Pero en algún momento es posible que también lleguemos a caer en ese tipo de pensamientos negativos o de situaciones adversas que nos hagan sentir que estamos en algún problema, hermano. Los problemas psicológicos que más afecta ese tipo de contingencias son los que tienen que ver con los trastornos de ansiedad. ¿Qué son los trastornos de ansiedad, hermanos? ¿O quién ha vivido algún trastorno de ansiedad? En general, un trastorno de ansiedad es un sistema complejo de respuestas tanto fisiológicas como conductuales y afectivas ante una situación amenazante o ante algún peligro eminente. Este peligro, hermanos, puede ser real o puede ser simplemente simulado por la persona, pero al momento que la persona lo experimenta como un peligro, se dan síntomas de ansiedad. Y la ansiedad está relacionada con muchos otros trastornos psicológicos, como el estrés, la hipocondría, problemas de sueño, angustia, desesperanza y quizá también síntomas depresivos. Miren, vamos a explicar brevemente por qué de la posible afección psicológica, hermanos, por qué, de dónde viene. Miren,
En primer lugar, ya hablamos del cambio. Hablamos de que los cambios producen conflicto en la persona y pueden ocasionar algún tipo de sintomatología psicológica. En segundo lugar, hermanos, tomemos como base la triada que nosotros llamamos triada cognitiva de tres elementos, que son los pensamientos, emociones y conductas. Todo nuestro pensamiento y nuestra conducta y nuestra emoción están ligadas, hermanos. Es decir, lo que yo piensa o lo que yo pienso afecta mis emociones y a la vez modifica mis conductas. Lo que yo hago, es decir, mi conducta, afecta mi pensamiento y también mi emoción. También mis emociones pueden hacer lo mismo. Pueden afectar o modificar o dirigir mi conducta, llevarlas hacia cierto rumbo y a la vez mis pensamientos pueden ser alterados. Entonces, hermanos, si estamos viendo todo eso que estamos viviendo, todo lo que experimentó nuestros sentidos a través de todo lo que estamos viendo, la experiencia de esta contingencia, obviamente es mucho pensamiento, mucho razonamiento que al final de cuentas viene afectando nuestra emoción y a la vez nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de estar. Por eso, de que las consecuencias psicológicas se dejan ver a través de una contingencia. El estrés, hermanos, se da principalmente. Bueno, el estrés, voy a hablar qué es el estrés, hermanos. El estrés realmente se ha hecho pues como el villano de las afecciones psicológicas y es una de las cuestiones más comunes hoy en día, pero en realidad el estrés en su nivel más bajo es positivo, hermanos. El estrés simplemente nos ayuda a estar alertas y a sobrevivir. Si no fuera por ese estrés, posiblemente nosotros moriríamos. Cualquier carro que venga hacia nosotros, si no tuviéramos el estrés para ponernos alerta, ese carro nos puede arrollar, hermanos. Entonces, el estrés es eso, es ponerte en alerta para poder nosotros sobrevivir. Pero, hermanos, cuando ese estrés se lleva y se prolonga por un periodo de tiempo muy extenso, entonces empieza a ocasionar problemas. Cuando mantenemos nuestro cuerpo en alerta constante sin descanso y alterando cada vez más el cuerpo, pues llega el momento que nos afecta. Entonces pasamos y deja de ser estrés para convertirse en un diestrés o distrés, que ese es el estrés negativo, hermano. Entonces el estrés es producido por eso, por una constante estado de alerta de nuestro cuerpo. ¿Sí, hermano? Entonces, hermanos, también hay algo que se llama angustia. La angustia, hermanos, también puede ser otra de las situaciones que puedan estar viviendo algunas personas o hermanos o algunos hermanos en nuestra iglesia ante esta situación. ¿Qué es una angustia, hermanos? Una angustia es la sensación de peligro, de un peligro inminente, hermanos, de tal forma que tenemos miedo de perder la vida, hermanos. ¿Sí? Es una necesidad urgente de escapar, de estar en un lugar seguro, hermanos. Esa es una angustia. Y me va a decir usted, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la angustia y el miedo? El miedo, hermanos, es algo similar. El miedo también es esa necesidad de querer salir de ese lugar, miren. Pero la diferencia radica que mientras una angustia la genera o la activa una situación desconocida, el miedo la genera un estímulo real, es decir, algo que realmente estamos viendo, algo que realmente nos está queriendo dañar. Por ejemplo, un perro, si usted ve venir un perro bravo, va a tener miedo, porque es visible que ese perro puede hacerle daño.
Pero si usted no sabe a qué o por qué, pero siente ese temor y ese miedo y esa sensación de peligro, entonces estamos hablando de una angustia. Y eso también puede estar generado por toda esta situación que estamos viviendo. También, hermanos, otra posible consecuencia de esto, de esta contingencia, es la hipocondria, hermanos. La hipocondria es un trastorno también psicológico dentro de los trastornos de ansiedad, en el cual ahí también hay miedo, pero el miedo ahí es el miedo a adquirir una enfermedad grave o el miedo de sufrir una enfermedad que pudiera llevarlo a la muerte. Ahí la persona con estos síntomas teme por su salud física y tiene un miedo constante. Les recuerdo, hermanos, que no necesariamente debemos tener un trastorno de este tipo, pero posiblemente tenemos o podemos estar viviendo algunos rasgos, algunos síntomas muy leves de alguno de estos trastornos, que nos pueden decir, yo también he tenido miedo de contagiarme. Por ejemplo, en este tema del coronavirus, tengo el miedo de contagiarme, de sufrir la enfermedad y de morir. Bueno, en realidad, en este caso sería cuestión de analizar, porque la contingencia es real, hermanos. Y el miedo a sufrir ese o a ser infectados es real. Pero en otros casos hay veces que no tenemos nada de qué preocuparnos, pero aún así llegan ese tipo de miedos y temores. Otro de las afecciones, hermanos, serían los problemas de sueño. Imagínense, hermanos, usted el panorama, como acabamos de ver. Los niños en casa, los padres en casa, algunos trabajando desde casa, sin poder salir, sin ejercitarse. Todo eso llega a un cúmulo de tensión, la tensión que al final de cuentas resulta en trastornos del sueño. Llega la hora de que vas a dormir y no puedes conciliar el sueño, o si te duermes y despiertas a cada rato o en ocasiones con pesadillas. Entonces, hermanos, todo ese tipo de situaciones podemos estar viviendo o podemos estar sufriendo en estos momentos. También hay desesperanza, irritabilidad. Las personas pueden estar irritadas, incluso se puede generar violencia. Sí se puede, o sea, es posible, hermanos, porque como vemos, estamos sometidos a una tensión y a un estrés elevado. Entonces, los niveles de tolerancia, pues obviamente disminuyen, y a cualquier mínimo sensación de alteración, pues se da la violencia, podría ser. En la iglesia, pues yo desconozco si ese sería un problema, hermanos, pero si alguien nos está viendo que no conoce del Señor y posiblemente esté viviendo eso, pues sepa que la contingencia puede afectar también su estado emocional. También el tema de los niños, hermanos, es otro factor. Los niños muy poco entienden de esta situación y ellos pues lo que quieren es estar jugando o quieren estar divirtiéndose o quieren salir. Y muchas veces poderlos controlar en casa o poderlos mantener quietos pues resulta cansado para los papás, o resulta que los papás no estaban preparados para ese tipo de situaciones. Entonces, los niños también pueden sufrir ese tipo de alteraciones psicológicas, y también el estrés puede ocasionarles a ellos algunos daños. Miren, aquí hay otro trastorno, pero ese ya es en casos muy extremos, que se llama estrés postraumático. Ese trastorno se relaciona o está relacionado con un trauma vivido. Es decir, un trauma, algo impactante, algo fuerte que la persona ha vivido y que lo ha marcado, puede generar después algunas sintomatologías de ese tipo de estrés.
Pero pues yo creo que eso ya es sería muy severo, un caso muy grave. En nuestra iglesia no creo que ese asunto sea para eso. Entonces, hermanos, haciendo una recapitulación, toda esta contingencia nos ha venido a generar cambios, a cambiar nuestro estilo de vida, a someternos a tensión psicológica y física, a vivir algo que no estamos acostumbrados. Todo eso pudiera estar ocasionando o teniendo efectos negativos en nuestra salud emocional. Pero la pregunta es, ¿la palabra del Señor puede ayudarnos? Y la respuesta es sí, hermanos. La palabra del Señor puede darnos consuelo y paz y tranquilidad, porque el Señor nos habla y nos dice que a su lado estamos seguros. Entonces, si queremos concluir este tema, nos daremos cuenta, hermanos, o reflexionamos de que hay muchas afectaciones que una contingencia puede ocasionar, pero necesitamos urgentemente la ayuda del Señor. Dice en su palabra, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Entonces, del Señor viene nuestro amparo, nuestro auxilio y nuestra fortaleza viene del Señor, hermanos. Entonces es momento urgente, primeramente, de clamar al Señor. Primeramente, clamemos al Señor para que el Señor nos ayude. Reconozcamos que del Señor viene toda nuestra ayuda, toda nuestra fortaleza viene del Señor. Así lo dice en Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿La palabra de Dios nos brinda consuelo y paz? Sí. Entonces, ¿podrá un hijo de Dios tener, hermanos, miedo, angustia? En ocasiones yo creo que sí, hermanos. No porque desconfiemos del Señor, hermanos, sino porque en nuestra humanidad, en nuestra parte humana, somos débiles en ese aspecto y en ocasiones nuestra fe puede tambalear un poco. Y es en ese momento es cuando puede venir el temor. Pero nuestro Señor nos habla nuevamente y nos dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, nuevamente el Señor nos dice que tengamos tranquilidad y que toda nuestra ansiedad la echemos delante del Señor, hermano. Jehová, en Salmo 121:7-8, nos dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, nuevamente el Señor nos da consuelo, hermanos. Jehová guardará todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121:7-8. Por tanto, hermanos, no temeremos, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Así nos dice el Salmo 46. Vamos a leer, voy a leer, hermanos, si ustedes conmigo si gustan, Salmo 46 del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza.
Por tanto, no temeremos, dice el Señor. Aún así, hermanos, es momento de clamar al Señor y de estar firmes. La intención, hermanos, de este primer tema o la primera parte del tema era más que nada, primeramente, informar lo que estamos viviendo, que yo sé que ustedes lo saben perfectamente. En segundo, hermanos, era mostrarles todo lo que tenemos que vivir, todos los cambios que se generaron a raíz de esta contingencia. Y en tercero, cómo es que todos esos cambios abruptos y todos estos cambios repentinos han causado de alguna manera un impacto en nuestra vida y en nuestra salud emocional y psicológica. En la siguiente oportunidad, hermanos, si Dios nos presta vida, pues queremos ofrecerles algunas recomendaciones que puedan ser útiles para sobrellevar todo esto sin dejar de lado la parte espiritual, que es la que nos conviene en estos momentos y todo tiempo. Pero aún así, hermanos, hay cosas que nosotros podemos hacer, hay cosas que podemos implementar y que nos ayudarán a sobrellevar esta contingencia. Como reflexión final, hermanos, el texto principal que leía en Salmos 91:14, lo leo nuevamente y reflexionamos para dejar este lugar. Salmo 91, del 1 al 6. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué verdades tan importantes y maravillosas, hermanos, nos da este texto? Primeramente nos dice que Jehová es nuestra esperanza. Jehová es nuestro castillo, hermanos, nuestra fortaleza, el lugar donde estamos seguros. Y en segundo lugar, es en que nosotros debemos de confiar primeramente, hermanos. En el mundo, muchas personas ante esta situación confían, algunos de ellos en el gobierno, esperando que el gobierno haga algo para contrarrestar esta situación. Otros confían en los científicos, en los médicos, para que encuentren una cura. Otros confían en su dinero, creen que son capaces de comprar todo y que con su dinero pueden salvarse. Pero nosotros, hermanos, confiamos en el Señor, confiamos en Dios, porque de Él viene nuestra ayuda y nuestra fortaleza. Y Él, solamente Él, es el que nos puede librar de esta peste destructora, hermanos, que al final de cuentas, esta pandemia, eso es una peste, es una enfermedad que se ha extendido por todo el mundo, hermanos, convirtiéndose ya ahora en una pandemia. Entonces, el Señor nos llama a que confiemos en el Señor, tengamos paz y tranquilidad y que no nos turbemos, porque recordemos que todas estas cosas, hermanos, ya estaban profetizadas. El Señor ya las había dicho, ya no las había compartido a través de su palabra. Nos ha tocado vivir estos tiempos y ver el cumplimiento de las profecías, pero el Señor aún así nos dice, no os turbéis, porque todo esto es necesario que acontezca antes de que el Señor venga. Lo que nosotros tenemos y debemos hacer es estar preparados,
Si queremos estar con el Señor, preparémonos espiritualmente con el Señor, perdón, para el Señor, para que podamos estar en su reino espiritual, en su reino que Él nos llama. En tanto, mientras estemos aquí en la tierra, también tomemos en cuenta las medidas pertinentes y tomemos en cuenta que podemos hacer algo para sobrellevar esta situación. Dios les bendiga, hermanos, y dejo este lugar a nuestro hermano Noé. Si Dios no lo permite, quizá estemos en otra sesión continuando con el tema. Dios los bendiga. Así como está en su hogar, hermano, hermana, inclinemos nuestro rostro y pidámosle al Señor que Él sea propicio. Yo creo que durante estos primeros 28 o 30 días que llevamos ya de emergencia sanitaria, sin duda en el seno del matrimonio, de la familia, ha habido precisamente alguna de estas situaciones de roce, de conflicto, de estrés, de tensión, de angustia, de miedo, de ansiedad, que han generado cambios no solo emocionales, sino conductuales, y que es necesario llevar a los pies del Señor para que Él nos ayude y que más allá de los problemas de salud o de carácter económico que podemos enfrentar, no añadamos a estas situaciones problemas de carácter interno, problemas de carácter familiar, por lo cual es urgente que volvamos al Señor nuestra oración, que nos abandonemos en sus brazos y que Él nos ayude y Él nos asista. Oremos, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, ponemos en tus manos nuestros miedos, nuestras tensiones, nuestro estrés, nuestra angustia, nuestra ansiedad y todo aquello que nos aqueja con motivo de la pandemia que estamos padeciendo no solo a nivel nacional sino mundial y que ha traspasado fronteras hasta llegar a nuestros hogares y a nuestras familias, no solo ante el temor o el miedo de una posible infección o contagio, sino también por el desempleo, por la falta de ingreso, por la falta de recursos económicos y por la incertidumbre de saber qué pasará en 15 días, en un mes, en mes y medio, dos meses. ¿Recuperaré mi trabajo? ¿Recuperaré mi salario? ¿Restableceré mi negocio, mi empresa? ¿Podré pagar las colegiaturas de mis hijos? ¿Podré sostener económicamente a mi familia? Sin duda que estas y muchas otras inquietudes son las que aquejan los hogares, las familias, y de allí, Señor, la necesidad de considerar las consecuencias que esto ha traído consigo y que en ocasiones no alcanzamos a advertir, pero que están allí tocando a la puerta, por lo cual, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro corazón, rogándote que sea tu Espíritu el que nos dé paz, nos dé consuelo, nos dé fortaleza, nos dé seguridad y que verdaderamente podamos decir como el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, que podamos hacer nuestro el consejo de tu siervo el apóstol Pedro, y depositemos a tus pies nuestras angustias, nuestros miedos, Señor Jesús, nuestras ansiedades. Que igualmente, Señor Jesús, hagamos nuestra la afirmación del salmista cuando dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El que guarda a Israel no descansa, no duerme, no se fatiga, Él nos protege, Él nos defiende y Él viene a ser nuestro escudo de tal manera que hoy podemos habitar confiados, Señor. Esta palabra sea la que
tu Espíritu traiga a nuestro corazón y nos dé aliento, nos dé seguridad, Señor Jesús. Guarda a mis hermanos en sus hogares, guarda sus familias, Señor Jesucristo, y que tu Espíritu Santo nos ayude a seguir adelante. Gracias, muchas gracias te damos, Señor. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza para siempre, Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, antes de leer nuestro Salmo 23, solo recordarle que todos los días a partir de las 9 de la noche tenemos una convocatoria de parte del Señor nuestro Jesucristo para que estemos orando, para que estemos intercediendo ante el Señor nuestro para que Él sea propicio, Él nos guarde, guarde su iglesia y todo aquello que nosotros le pidamos en su bondad, Él nos conteste a partir de las 9 de la noche, todos los días, hermanos, hasta que el Señor así también lo determine. Por otro lado, recordarle que el próximo domingo a partir de las 12 tendremos la transmisión de nuestra escuela dominical de acuerdo al temario de la nueva raza que ya, gracias a Dios, tenemos con nosotros. Y a partir de las 5 de la tarde, también de este próximo domingo, nuestro hermano Luis podrá concluir esta reflexión con algunas recomendaciones concretas, no solo desde el punto de vista bíblico y espiritual, sino también desde el punto de vista psicológico que beneficie a nuestro estado mental, emocional, social, familiar y que represente una bendición para todos nosotros. Así que esta fue solo una introducción propiamente, una primera parte, y el próximo domingo, con el favor del Señor, veremos la segunda y última parte. Por lo demás, hermanos amados, deseamos que el Señor les bendiga, que el Señor siga siendo en sus hogares y que el Señor siga llenando nuestros aposentos de su paz y sobre todo de su amor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor le bendiga, amado hermano, la paz de Dios.